Tengo que quitar un tráiler aquí en... pasando el basurero. Ok. Me balacearon el carro. Tres balazos a la unidad. Me bajé corriendo. En el año 2023, amigos, ha aumentado el robo a transportistas en un 27%. ¿Qué más le llama la atención a los delincuentes? Es robar abarrotes, cargas de abarrotes, de acero, de calzado, de químicos y de medicamentos, por mencionar algunos. Queremos saber, amigos, qué es lo que está pasando en las carreteras de México. Se está presentando mucha delincuencia con los transportes de carga. Entonces, queremos documentar un poco si encontramos seguridad, qué es lo que opinan los transportistas. Entonces, acompáñenos, vamos a ver qué sucede aquí. Estamos haciendo un contenido de lo que está sucediendo con los transportes de carga, el riesgo que están llevando, la inseguridad que se presenta en las carreteras. Principalmente, esta es una de las carreteras que presenta mayor delincuencia. Sí, sí, es una zona roja toda, desde aquí hasta Puebla y pasando más para allá. Ok. ¿Te ha tocado ver algo? ¿Te ha sucedido algo? Hace 2 años me quisieron quitar un tráiler aquí en... pasando el basurero. Ok. Me balacearon el carro, tres balazos a la unidad, me bajé corriendo y me dieron otros 3 balazos a mí. Bueno, me tiraron 3 balazos a mí. Me tiraron 3 balazos. Fueron 6 balazos en total. Ok. Sí. ¿Y ahí qué? ¿Tienes algún protocolo de seguridad? ¿El dueño de la carga o del tráiler te dice no te pares? Si te pares, yo te protejo. ¿Qué sucede ahí? El patrón no era esta empresa, era otra empresa. Era de los que te decía, si puedes llévatelo, si no, ni te pongas al brinco. Pero ya ahorita como está la inseguridad, no sabes si van a llegar y matarte y llevarse la unidad, o si te van a madrear y llevarse la unidad, o si no te van a hacer nada y llevarse la unidad. Yo lo que hice fue actuar, tratar de, pues sí, de que no me hicieran nada. Ajá. Y llevarme a la unidad. Claro. Tuve que golpear 2 carros y bajarme corriendo a la unidad. Se pidió el apoyo a la Guardia Nacional, pero no hicieron nada. ¿Tú crees que, por ejemplo, actualmente las carreteras están abandonadas de policía, de Guardia Nacional, ¿sí? Sí, bastante, bastante. No tenemos ningún tipo de apoyo. Y aunque ellos saben cuándo, en dónde y a qué hora está pasando, no hacen nada ellos por ayudar. No sucede. Sí. Oye, y ¿qué pasa por tu mente al momento que está sucediendo eso? O sea, dices, me detengo, me pueden secuestrar, me pueden matar, o le sigo a lo que tope. ¿Qué haces? O sea, yo soy de que le sigo a lo que tope. Tengo familia, incluso ahorita vienen conmigo mi esposa y mi hija. Y sí, está muy cabrón. O sea, es una lucha de sentimientos, ¿no? Sí. El que no sabe si te van a secuestrar, si te van a matar, si no te van a hacer nada. O sea, por eso yo ahora sí que a lo que tope y pues encomendarse a Dios, no hay de otra. ¿Qué es lo que pides a autoridades o qué es lo que te gustaría que cambiara en las carreteras de México? Más vigilancia en toda la zona roja, que saben que está trabajando la rata, pues. Sí. Pero no, se han hecho paros, se ha pedido apoyo y todo y no han hecho nada. No. Pues amigo, pues que tu camino sea en bien. Muchas gracias por todo. A ti. Hasta luego, gracias. Las carreteras más peligrosas o más calientes se encuentra Puebla, México, Puebla, que es Atlixco, Acosomoc, por mencionar algunos destinos. Esta es de las principales que está representando delincuencia. Carreteras con mayor índice de robo es Toluca, Naucalpan, Chamapa, Lechería, Circuito Mexiquense, México, Querétaro, México, Texcoco. En el año 2023, amigos, ha aumentado el robo a transportistas en un 27%. Ahora,
Lo que más le llama la atención a los delincuentes es robar abarrotes, cargas de abarrotes, de acero, de calzado, de químicos y de medicamentos, por mencionar algunos. Venimos a documentar o a conocer un poquito qué es lo que está pasando aquí en las carreteras de México. Se está presentando mucha delincuencia, están matando gente, señores. La sugerencia, si vas a viajar, es de que te pares en gasolineras, en sitios concurridos. Por ejemplo, aquí vemos que hay traileros. Esto para evitar algún robo al que sea sujeto a delincuencia, ¿sí? También lo que hacen los delincuentes es de que tienen unos dispositivos que se llaman jammer. Son dispositivos que inhiben todo tipo de localizador que pueda traer la carga, ¿sí? Inhibe teléfonos celulares. Entonces, cuando los van a asaltar, lo que hacen es de que se pegan al tráiler. Obviamente vienen dos o tres vehículos, se pegan al tráiler, inhiben la señal satelital para que no haya un botón de emergencia o los puedan localizar rápido. A las personas que tengan esos dispositivos o comercialicen, vendan o simplemente lo tengan en su poder, podrán ser encarcelados de 12 a 15 años. Amigos, estamos aquí con un compañero transportista. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? ¿Todo en orden? Desvelado, pero todo bien. Desvelado. ¿Hacia dónde vas? A Mérida. Mérida. Veo que traes carga grande ahorita. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Venimos pesados. Hoy estamos haciendo un contenido del tema de delincuencia, incidencias de robo a transportista. ¿Nos puedes compartir algo que te haya sucedido? Sí, a mí ya me pasó una vez acá en Puebla. Digo, me llegaron en un camión. ¿Qué te vas a imaginar que los rateros vienen en un camión? O sea, venían un tráiler igual. Un tráiler, se pararon junto a mí. Ok. Me saludé, lo saludé, fui a lo que iba a hacer, a comprar una torta. Ya regresando me habló, ¿qué onda, camarada? Una pregunta. Andamos en lo mismo, ¿no? Según. Sí. Y ya cuando me enseñó la pistola, súbete, ya valió mal. Sí. Me encamarotaron, me echaron al camarote, me amarraron, ya me dieron unos putazos. Y ya, pues el carro no sé dónde quedó. Se llevaron la carga. Sí, es una experiencia muy fea porque... ¿Y dónde te dejaron? O sea, aparte de los madrazos que te llevaste, nada más ahí paró. Me tuvieron todo el día. Okay. Luego tuvieron mi teléfono. Lo peor de todo es que le marcaron a mi mamá, a mi esposa. Sí. Diciendo, no, ya lo matamos, ya ni lo busquen. Pues yo no sabía, ¿no? Ya cuando regresé con mi familia, pues sí. Se siente algo... ¿Que regresaste, pues? Claro. Porque son gente cabrona, culera, no, que les vale más. Que... Va directo a por la carga a lo que salga. En esas situaciones, pues es mejor, mira. Mi patrón nos dice: hagan lo que les diga, cooperen para que. Su dicho, ¿qué le voy a entregar a su familia? Que lo mataron. Mejor el carro, dice, está asegurado. Nada más cuídense, cabrones, no se anden parando quiera. Y ya, porque la situación está muy fea. Ya hay veces que, aunque te pares, te paran corriendo. ¿Y qué haces si te están apuntando con un arma? Pararte. Es lo que está sucediendo. Bueno, está saliendo mucho las imágenes de que llega un convoy de 3-4 carros, camionetas, y a puro plomazo y los bajan, ¿no? Sí, ya ahorita te tiran y les vale madres. Dijera, siempre ha habido este robo, siempre, no es cosa de ahorita. ¿Tú crees que la rata está desde la Ciudad de México, ya los viene venadeando, ya los viene viendo? No, no, esos están a la de puntos o, por ejemplo... andan acá circulando, viendo el carro, conocen los sellos. Ajá. Tienen más información que uno a veces. Sí, porque ellos no saben qué carga traes. No. A lo mejor no. Imaginan en los sellos, por ejemplo, de plástico, hay unos que vienen muy escandalosos, como si trajeras, no sé, algo muy valioso, y es por lo que seguían ellos. Pero no, sí andan circulando en todos lados. Y por ejemplo, tú, ¿algún protocolo de seguridad que lleves? O sea, ¿los van monitoreando? Hay una central, hay... Obviamente traen un rastreador satelital, ¿no? Sí, ya. Pero te vas comunicando de que sí, voy de hecho, tal, voy tal. Marcando, por favor, okay. Que ya nos movamos. Le digo que tuvimos una falla, ya viste que la arreglamos. Y seguirle porque, de hecho, no nos podemos parar. Pero si le seguimos así, para adelante nos podemos quedar mal parados, causar un accidente. Nosotros ahorita que los andábamos viendo, en el trayecto no he visto yo un guardia nacional, no he visto patrullas. No, lamentablemente no, no. Están checando la velocidad, viendo aquí. Sí, pues nada más chingar. Mochada. Pero, no. Pero
hay veces que los conocen, se avientan todo el show y no hacen nada. ¿Tú qué le pedirías o qué crees que debe de mejorar? ¿Qué crees que sea para solucionar ese problema? Pues la gente huevona nunca se va a acabar. No. Siempre va a haber ratero. La rata va siempre. Siempre va, siempre ha sido. Nada más que ahorita se ha desatado muy feo. Hey. Es gente huevona que no sabe. Pues, ¿pero no crees que debe de haber más presencia sí, policiaca? Más presencia, por ejemplo, de repente pues, las guardias, a ver, se paran a ver, checar a los camineros. Los paraderos seguros, porque ya no te puedes parar, todo el tramo no te puedes parar, ni a comer, porque ahí ves que en la misma cachimba ahí están. Hay situaciones que llegan por ellos a la cachimba, están comiendo y a ver, vente tú, vamos. Ya realmente está cabrón la cosa, pero sí, debería haber más vigilancia, más este tramo de México a Veracruz. A Veracruz. Es como la carretera roja, ¿no? Bueno, también en Querétaro, hacia allá también está cabrón. Está cabrón de ahí de México a Querétaro. Pues son las más circuladas, sí, siento yo que del país. Mucha carga circula. Sí. Por eso andan acá, este de México a Puebla y de México a Querétaro. Es lo más peligroso. Celaya, igual está de la chingada. Sí es. Pues amigo, pues muchas gracias y que tengas buen viaje, gracias. Que te llegues bien completo al destino. Sí, es lo que siempre trata uno de hacer. Regresar bien porque regresar con la familia. Sale uno por la familia, pero tenemos que regresar por ellos. Ahí. Y cuidarnos, más que nada cuidarnos. Muy bien, pues gracias. Igualmente. Amigo, llegamos al final del video. Ya saben, como sugerencia, pues traten de no pararse en lugares que sean solitarios, que sean lugares mejor concurridos, gasolineras, si vas a ir al baño y eso. Trata de localizar lugares concurridos. Ojalá que el gobierno pueda actuar y les pueda brindar mayor seguridad a todos los que ocupamos las carreteras. Dejen comentarios, suscríbanse al canal y dale mucho amor a este video. Nos vemos al siguiente. Gracias por vernos.